Listo, parceros. Estas son las tácticas que voy a usar para FUT Champions este fin de semana. Este es el equipo, como pueden ver, un equipo ya respetable en este momento. El único que no me gusta tal vez es Keylor, pero le voy a dar la oportunidad en FUT Champions, pero no me convence mucho. Pero bueno, las tácticas, ¿qué es lo que quieren saber? Antes de comenzar, recuerden que si necesitan monedas, u7day.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan hacer Ronaldo, ese Ronaldinho, ese Mbappé, ese Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento. El link está en la descripción. Tenemos una 532 que también está en el canal. No la he movido para nada. La 532 sigue siendo la que estoy usando para cerrar los partidos. Yo no juego con esa a menos de que necesite cerrar un partido o la conexión vaya muy mal o el rival sea muy bueno. Ahí me paso de una a la formación manca. 4-3-1-2 es para remontar. Esta es todo el mundo arriba. Vamos a atacar y o me golean o remonto. La 4-2-3-1 casi no la uso. Es otra formación más o menos manquilla. De la que voy a hablar hoy es de la 4-5-1-2, que es con esta es la primordial, como la oficial con la que yo juego. ¿Ok? Tenemos presión al toque, 4 ancho, 5 profundidad, equilibrado, 4 ancho, 6 jugadores en el área. Antes la tenía con 5, llegué a jugar con 7. Estoy jugando con 6, pero creo que lo voy a volver a poner 7. Creo que me está gustando la de 7. Vamos a poner 7 otra vez. Pero si no se sienten muy cómodos con ella, pongan 6, porque poner 7, en verdad, uno sufre mucho contragolpe. Las instrucciones las he cambiado un poco. Antes teníamos a Ronaldo en amplitud equilibrada y en falso 9. He cambiado ataque combinado y abrir las bandas. Creo que cumple como la misma función del falso 9, porque él no se queda todo el tiempo en la mitad. Él a veces baja un poquito y abre bandas. Me gusta que en el contragolpe siempre está como de un lado y hace como una diagonal para ganar la espalda. Entonces me ha funcionado, pero yo sé que mucha gente no le gusta abrir las bandas y se quedan o en amplitud equilibrada o quedarse en el centro. Eso es como lo meta, pero a mí me ha gustado lo de abrir bandas, me ha gustado. Y también funciona mucho con otra instrucción que les voy a mostrar ahorita en un momentico. Los extremos, los tengo en apoyar defensa, cortar hacia adentro y entrar ahora por los centros. Anteriormente lo tenía en cancha libre y acercarse, si no estoy mal. Lo cambié a apoyo equilibrado porque quiero que a veces gane la espalda. Y lo cambié a cortar el centro. No sé si son ideas mías, pero desde que han hecho bastantes de estos parches que no le cambian nada a la jugabilidad, yo sí he sentido como un cambio. Yo anteriormente decía que cancha libre era mejor porque se movían los jugadores, pero en ese momento siento que se quedan súper estáticos o se mueven para donde no quiero que se muevan. Cortar hacia adentro siento que es un poquito más organizado y mantienen la amplitud, pero a la vez cortan cuando tienen que cortar. No sé, he sentido mejor esto. Y también entrar al área por los centros. Eso va para los dos. Para los dos extremos es la misma vaina. También cambié los MCs. Los MCs antes los tenía todos en quedarse atrás y mantener la posición y cubrir bandas. En el video pasado les dije, pónganle quedarse atrás porque ellos igual suben. No sé qué ha cambiado. No sé qué ha cambiado, pero ya no suben, se quedan completamente estáticos. No sé, pueden ser ideas mías, puede ser que haga conexión, lo que sea, pero no están subiendo. Entonces opté por ataque equilibrado, cubrir el centro y cancha libre. Ahora pongo cubrir centro porque ya tengo suficiente defensa, porque el extremo baja a defender y porque el lateral también se queda atrás al defender. Entonces ya tengo bastante que me cubran. Los extremos. Necesito es bastante en el medio. Ahora, les dije ahorita que el abrir las bandas me iba a funcionar mucho con otra instrucción que tengo en el juego. El de cancha libre para los MCs con abrir las bandas para el DC hace que cuando el DC se mueva o busque una banda, el MC suba a cubrir el hueco que deja el delantero. Ahorita jugué unos partidos, la gente que me vio en Twitch se dio cuenta, les expliqué, les mostré la repetición porque cada que Ronaldo salía a buscar la banda, Deco subía y terminaba metiendo los 3 goles que metí en el partido pasado fueron 2 de Deco y 1 de Renato Sánchez, precisamente porque ellos suben a cubrir el espacio que deja el delantero. Entonces, por eso a los 12 MCs de los lados les pongo ataque equilibrado, cancha libre y cubrir el centro. Eso es lo que cambié de los MCs. Al de acá lo dejé completamente igual. Quedarse atrás al atacar, este sí mantiene la posición, porque yo quiero que ese sea el ancla del equipo, y cubrir el centro, esto sí se queda así. La defensa, igual que el video pasado, quedarse atrás y adelantarse para los dos laterales, quedarse atrás y adelantarse.
los centrales no los toco y el arquero sale por los centros y portero libre.